Muy buenos días, mis cositas. Hoy es 22 de diciembre. Y ya espero que os haya tocado la lotería, ¿eh? Yo no sé, todavía no he mirado. No he mirado, luego miraré en el... Tengo... Me han regalado los décimos. Yo este año no he comprado, porque yo no compro. Entonces, pero vamos, me regalan, ¿eh? Me han regalado décimos y tengo ahí, creo que son 3 décimos que me han regalado. Y algunas participaciones. No sé. No sé si me ha tocado o no me ha tocado. Sé que el reintegro del gordo termina en 0. No tengo ni idea. Hay uno que sé que termina en 3 y ese no. Ese no, a no ser que tenga alguna pedría. Pero vamos, ese no ha tocado nada. Bueno, pues a ver, estos días atrás no he estado diciendo nada porque no... Ha estado lloviendo y no he salido a ningún sitio, he tenido que ir los niños. Y hoy es domingo, como es domingo. Bueno, pues esta tarde está el Belén viviente de aquí, de mi pueblo. Y está el día bueno. Ahora mismo hace solito y el cielo está clarito. No está nublado ni nada. Yo creo que hoy va a haber un respiro. Y seguramente luego sobre las 5:30 por ahí, pues nos vamos a ver al Belén viviente. Os pondré algo, ¿eh? Os pondré alguna cosita. Y bueno, pero antes de nada os voy a poner por aquí una comprita que hice el viernes sobre cosas de Navidad, no muchas cosas, porque bueno, para Navidad, para toda la fiesta, ¿no? Os voy a poner alguna de las compras que hice en el Mercadona, bueno, lo hice ayer y de otros días atrás, pero vamos, lo tenía ahí y os lo quería enseñar, son cosas especiales. Bueno, pues es lo que hay. Os lo pongo aquí la compra y luego seguimos. Muy buenas tardes, mis cositas. Bueno, pues voy a enseñar una comprita que he estado haciendo esta mañana para Navidad y además también para año nuevo o Nochevieja. Hasta Nochevieja, hasta año nuevo, que también pues mi hijo se llama Manuel, mi padre se llama Manuel. Siempre se celebraba mucho más el año de Manuel, el año nuevo, ¿no? Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado. He comprado muchas cosas, pero lo de toda la semana y aparte cosas para estos días. He comprado estas velas, que son las que yo compré, que huelen maravillosamente, huelen así, sin encenderla. Luego cuando la enciende no huele tanto, pero la verdad es que así, nada más, aunque la tengas en la habitación, huele. Y ella se me había acabado, que ya esto, ¿eh? Esto ya el otro día lo puse y se me acabó. Se me acabó, pues ahora le pongo otra velita y la enciendo. Bueno, luego también he comprado, a ver, voy a poner aquí una cosa. Os voy a enseñar nada más que la chuchería que he comprado. La chuchería que he comprado y alguna novedad que he visto, que es la primera vez que lo veo, o por lo menos es un formato diferente. Yo no lo he comprado nunca, pero bueno, os voy a enseñar. He comprado este tiramisú. A mí los tiramisú me salen buenísimos, me salen muy ricos, pero el problema es que hago mucha cantidad y me tengo que comer yo sola, porque a mi hijo no le hace mucha gracia. A mi padre sí le hace gracia. A lo mejor luego para su santo haga un tiramisú, lo haga para él y para mí. Pero vamos, de ahora para esta fiesta he comprado este tiramisú, que está bueno. Está bastante bueno. No es como el casero, pero está bastante bueno. Estas son las novedades que he comprado. Luego también he comprado estos postres nuevos, que yo creo que son nuevos, porque yo es la primera vez que lo veo. Este es de chocolate y caramelo. Viene con un vasito de cristal, que el vasito es súper mono, es súper mono, o luego para echar algún licorcito, algún vinito. La verdad es que está bastante bien. No lo he probado, no sé cómo estará. Es la primera vez, digo, que es la primera vez que yo lo veo en el Mercadona. Bueno, a ver, están desde que lo abrieron la primera vez, que está en noviembre. En noviembre abrieron la otra vez de nuevo en Mercadona, y entonces esto lo han traído nuevo. Yo no lo había visto antes. Compré este, que es de chocolate y caramelo, y este es de triple chocolate. Se ve que son de tres chocolates, triple chocolate.
Esto lo he comprado, bueno, pues para la noche, para año, vamos, para noche vieja, porque a mi hija le gusta el chocolate. Le he comprado este de chocolate y este de caramelo. No sé cuánto ha costado, voy a decir cuánto ha costado. Si sé dónde tengo, aquí está. Vamos a ver. Creo que no es muy caro, vamos, no es muy caro. A ver. El choco caramelo. Este chocolate y caramelo. Este ha costado a 2,40. ¿Eh? Sí es caro. Sí. Pensaba que eran caros. Pero sí, eso, son caritos. Y este también ha costado a 2,40. Pero bueno, como es para una vez al año, no hace daño. Luego, las copas estas de avellana, que he comprado dos, este le gusta a mi hijo. Este sí, este ya la había comprado yo antes. La copa de avellana han costado a 1 euro. ¿Eh? Luego he comprado el flan, este flan. Que bueno, el flan yo lo compro siempre, vale a 1,8. Luego la copa esta de chocolatinata, que a mi nieta el otro día se la antojó y costaba 90 y a 80 y no sé cuánto, a 80 y no sé cuánto, 90, 88 me parece que vale. Luego también he comprado la... Bueno, vamos a seguir, porque se me ha acabado la batería y después de estar aquí casi enseñando toda la compra, resulta que cuando me he puesto a chequear, bueno, no... No había salido toda la compra hecha, sin que lo voy a decir que hasta aquí ha llegado. He comprado mora para hacerme los batidos con mi kefir. Bueno, vamos a seguir con cosas. Ah, bueno, y luego también he comprado este paquetito de bombones. Estos son bombones mousse, 16 unidades de chocolate verga. Me ha costado a 3 euros y pico. No me acuerdo exactamente los 3 euros. Bombón verga. A 3,70. Para que quite este de bombón verga. Me lo he comprado para hacer un regalo. Bueno, luego también he comprado. Esto también es la primera vez que lo veo. Son sardinas ahumadas. Sardina ahumada. Esto también es la primera vez que lo veo en el Mercadona. Digo, bueno, pues lo he comprado porque voy a hacer como unos canapés. Y le voy a poner ahumado, le voy a poner esto. Y también he comprado salmón. Salmón, he comprado salmón este, normal, que hay en el Mercadona. Tengo ahí en la nevera, tengo palometa, que también la voy a poner. Bueno, y luego, también he comprado anchoa. Paseo algunos canapés. He comprado un rulo de estos de piñas con almendras, de estos de queso. También he comprado este queso, que es un rulo de cabra con trufa. También he comprado este, que es también es de queso de cabra, miel y almendra. O sea, de queso este año está bien de queso. Pero bueno, es para los dos días, ¿eh? Para ahora, para la Nochebuena. Luego para la Navidad también, que en la Navidad también pues comeremos un aperitivito y alguna cosa. O sea, que son muchos días. Entonces, bueno, pues algún rulito caerá. Luego también he comprado almendra. Yo compro la almendra esta natural, porque tiene menos calorías y además que hay que comer. Y he comprado esta nuez pecana. También al natural, ¿vale? Bueno, pues para ponerle, no sé, pues tengo que hacer alguna comida o algo de eso. Y luego he comprado, bueno, este ya me lo comeré este fin de semana. Es un pastel frío de atún. Que yo la voy a probar la primera vez, no sé cómo estará. Pero digo, bueno, para este fin de semana, pues yo me lo voy comiendo. No quiero porque esto engorda mucho y yo prefiero hacerlo yo. Pero bueno, es que estoy muy malamente yo. Bueno, he comprado de estos polvorones. Estos son los polvorones estos que a mí me gustan mucho. El otro día que fui no había. Entonces he comprado de estos. ¿Eh? Y luego he comprado de estos crepés. Es la primera vez también que lo compro. No sé cómo estará. A ver si a mi hijo le gusta. No sé cómo...
A lo mejor me caliento esta tarde uno y lo probaré. A ver qué tal. Estos son como crepé. A ver qué tal. Y luego también he comprado estas palmeritas. También vamos, he comprado diferente. Siempre compro, vamos, estamos cansados ya de comer dulce. Digo, bueno, pues compraré alguna cosa diferente. Bueno. Y luego he comprado estos que son regaña. Dice que este está muy bueno. Bueno, pues para untarlo con el queso, para poner el queso encima y cosas de estas. Y esto tiene, dice que tienes con aceite de oliva, el 10% de aceite de oliva. Tampoco lo he probado nunca, lo voy a probar ahora. Y luego he comprado cepillo de diente que me hacía falta. Bueno, y ahora vamos a ir con la bebida. A ver, yo he comprado de bebida. He comprado esto es un vino Brut de aquí de Almendralejo, de la Vía La Plata. Está súper bueno. Dice Cava Vía La Plata, es el primer cava elaborado en Extremadura, en un producto artesano hecho con conocimiento, cariño y resultado de un cava. Esto es Brut y este es cava. También es de la Vía La Plata. Y este tiene de alcohol, digamos, el grado de alcohol es 11 grados y medio. Y 11 grados y medio. Estos son los cavas que hay aquí en mi tierra. Bueno, hay más, ¿no? Pero estos son súper buenos. Súper buenos. Bueno, pues ya tengo pues para Nochebuena, si me apetece, o para la Navidad, o por si viene alguien, y si no, si sobra, bueno, pues lo guardo para el año que viene. No pasa absolutamente nada, pero está muy bueno. Deberían de probarlo. Yo creo que lo van a conseguir en más sitios. En el Mercadona no lo hay, Yo también lo digo, pero en el Mercadona no lo hay. Por lo menos en el mío no. Si aquí en Extremadura no hay, pues apague y vámonos. Bueno, y luego también he comprado este vino. Este es un vino que no sé si lo verá, que lo mueves así y mira, ¿ves cómo hay? Parece ahí como... Es la primera vez, yo lo vi y digo, pues yo me lo voy a llevar y lo voy a probar. Luego tiene muy poca graduación. Mira qué cosa más bonita tiene el vino, mira. Tiene muy poquita graduación. Tiene solamente 5,5, es como si tú bebieras una cerveza. No sé de dónde es, la verdad es que no sé de dónde, no sé de qué parte es, no sé si es de español, si no es español. Se llama Barda. No lo he probado nunca, yo lo vi, me pareció curioso, digo, bueno, pues me lo voy a llevar para probar. Y además lleva pues muy poquita graduación, son 5 grados y medio, tiene muy poquita graduación. Bueno, y hago otro vino que he comprado, que este sí lo he probado, este está muy bueno. Este es de Italia, este vino, pero está muy bueno, muy bueno. Es dulce, o semidulce. A ver qué pone aquí. No, tinto dulce de aguja. Está muy rico. Este lo he comprado yo en el Mercadona y está muy, muy, muy bueno. Yo ya lo he probado, lo probé hace tiempo. Y como yo tengo de aquí, de vino de mi tierra, también tengo ahí unos cuantos que ya los he enseñado. Está el Primavera, está el Árabe. Que son los que más me gusta. Luego de aquí de la zona esta de mi pueblo hay uno que se llama Lambiar. Tengo el Lambiar tinto, el Lambiar rosado y el Lambiar blanco. O sea que yo compro, pero bueno, esto de vez en cuando me gusta comprarlo porque está muy rico. Tiene también muy poca graduación, tiene 7 grados de graduación. O sea que no son vinos fuertes, no son vinos que con una copita, hombre, a personas que no le guste beber o beba poco, pues con una copita sí, pero vamos, que no tienen mucha graduación. Que a mí lo que más me gusta de estos vinos es eso, que tienen muy poquita graduación. Bueno, pues eso ha sido todo la chomina que he comprado. Pero bueno, como viene fiesta, siempre en esta fiesta te gastas un poquito más. Pero bueno, estas son cosas que si no se bebe, pues no se estropea, se queda ahí pues para otra fiesta, ¿no? Se suele estropear los vinos, se suele estropear, pero si tú lo tienes siempre en un mismo ambiente a oscura y que no le dé el sol, suelen durar bastante. Yo tengo ahí botella de cava de hace bastantes años y están súper ricas. Eso sí, yo lo que hago es que no lo dejo así, yo lo pongo así, porque así lo que hace es que el tapón
El tapón, al estar hinchado, no se seca y no pierde el aroma ni se estropea el vino. Lo digo porque yo soy auxiliar de enología, estudié hace ya muchos años. Pero bueno, de alguna cosa me acuerdo. Entonces, el vino para cuando se resguarda, sí. ¿El por qué? Pues el por qué es para que el tapón de corcho no se ponga seco y no se pierda y no se estropee el vino. Por eso. Así que ya lo sabéis. Bueno, pues eso ha sido todo, ¿vale? Así que vamos a seguir. Te cae con el agua. Vamos a ver la gallina. Bueno, una gallina, no tiene más gallina. A ver la gallina. Ca, 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 ca. Mira, si venimos nosotros de pa, pa, pa. Y el huerto. Ajaba, acelga, cebolla. ¿Dónde está la cebolla? El laurel. ¿Y la cebolla? El olivo. El buey. El limonero. Hay que tener mucho cuidado. Uy, que me caigo. No metáis dentro que os llenáis, os llenáis los pies. Bueno, y esto es todo lo que hay en casa de la abuela. Sí, esto es una gallina. ¿Ven? Esto habrá agarrado. Sí, lo que pasa es que eso no quiere frío. Eso no tiene los oídos sueltos. Eso lo iba a cortar. Los palos ahí, malo. Esto se le coge, esto de aquí, el hijo este que tiene aquí, se siembra. Muy buenas tardes, mi cosita. Me voy a ir a ver el portalito viviente. Son las 5 menos 10 de la tarde. Así que me voy antes de que se haga de noche, pues si no, no lo vamos a ver. Mira, os voy a enseñar cómo voy. Sí, bueno, la historia de Mariluz y Antonio, los invitados, chicos que viven y trabajan donde partí para construir la anterior. Acababa de hacer trabajo, decía, bueno, os llevo esta blusita, sin con estampadito rojo, digo color vino, una falda, que me voy a poner la cazadora de cuero. Y me voy, que ya me están esperando. Vamos que nos vamos. Bueno, que luego os cuento. Hasta dentro un ratito. Adiós. Con nosotros, qué bien, qué bien. A ver, bueno,
sale con la qué gana. Bien, qué bien. No. Pues claro que sí, que bien. Comparado, comparado. Sí. Ya hablamos. Luego hablamos. Una rurale, una copita. Eso. Le va a quedar pandereta. Pues no estoy haciendo pandereta. Qué buena tendera. La especiera. Hija mía. Aceptamos todo. ¿Será que no lo dijimos? No, yo no puedo, pero porque por los niños. Por los niños. Y como aquí hay que estar muy temprano, ¿sabes? Porque esto empieza a las 4. Si no, sí, a mí sí me gusta. Ahí está el cajero. Hombre, ya puedes sacar dinero.
Forestero soy yo, ella no ha dicho nada de Forestero. Hola.
portalito viviente. Ahora van al nacimiento y luego ya no sé dónde irán. Si eres buena, ¿eh? Yo lo hago para la lavadora. Para las manos. Yo no sé qué es para la lavadora, pero yo lo hago del otro. De... Bueno, pues aquí esto es el final de ya del portal, ya hasta el año que viene. Esto es uno de los chozos típicos de por aquí. Yo me crié en un trozo de esto, pero por supuesto más grande, que es un trozo pequeñito. Yo cuando vine el otro día estaba... Todo igual. Oye, pues es verdad que esto no, no parece natural, es bastante fuerte. Que yo te digo, sí. Sí. Son artificiales, sí. Sí. Yo creo que es a que tampoco, ¿no? Es verdad, yo pensaba que eran naturales, fíjate. Sí, es verdad. Yo me parece que es mucho. No, serán los... Los chiquititos eso. No lo sabes,
estáis oscura, pero es por la luz, porque estamos. Muy buenas noches, mis cositas. Pues bueno, pues acabo de llegar. ¿Sobre con ahí? Son las 11 menos 20 de la noche. Bueno, pues ya he llegado de ver. Bueno, hemos estado viendo el portalito viviente. Hemos ido luego a tomarnos un dulcecito porque no habíamos merendado. Y luego después hemos vuelto otra vez al portal viviente a ver los reyes. Bueno, pues ya sin más preámbulos me voy a despedir. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy y ya el próximo lo veréis pues para lo que será la comida de Nochebuena y todo eso. Así que nada, le quiero mandarle un beso muy fuerte a todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir. Muchos besos para todos y feliz Navidad. Adiós.